Hola, ¿qué tal, cuervos? Bienvenidos a San Lorenzo TV en esta nueva temporada, en este nuevo ciclo 2022, donde vamos a vivir durante todo el año la vida de San Lorenzo. Vamos a tocar todos los temas, por supuesto, más allá del fútbol, de Troglio, de todo lo que va a venir, también, por supuesto, la vida en el deporte federado y mucho más. Pero qué mejor que comenzar acá en casa, en el nuevo gasómetro, para dar un inicio a lo que va a ser la temporada. A ver, aquellos que están del otro lado, no se asusten. No soy Aldana Flores. Aldana en este momento está de vacaciones, volverá la semana próxima. Uno está dando una mano, reemplazándola, así que le mandamos un saludo y la semana próxima ya estará con ustedes. Dicho esto, vamos a vender un poquito lo que vamos a ver próximamente, ahora, ya en breve. Una nota sorpresa con una persona realmente especial, particular. No quiero mencionarla, pero estoy seguro que va a ser una de las notas más importantes que vamos a vivir durante la temporada. Quizás la más importante, bueno, eso realmente no lo sé. Pero si le parece, la compartimos. Nos encontramos en el nuevo gasómetro. Bueno, abriendo un poco el año con la primera entrevista, que veremos si será la más importante, pero seguro que será muy interesante para el hincha de San Lorenzo. Un día espectacular, en un lugar fantástico. Y comienzo presentando a la persona que va a estar acompañándome, un colega, un amigo, Cristian Camino. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Qué haces, Chino? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, en el patio de nuestras casas. En el patio de nuestras casas. Me gusta una frase que parece, ¿no?, de otra persona, pero no. Es muy nuestra, porque muy San Lorenzo nuestra. Es una familia. Me encanta estar acá, me trae muchos recuerdos de cuando era chico, de venir a la cancha con mi viejo. Ah, siempre es especial estar acá. Aparte acá pasamos momentos realmente pasamos hermosos. De todo, buenos, malos, lloramos, gritamos, insultamos de chico porque ahora no insultamos, ¿no? Hay que decirlo. Obvio, obvio. No podemos. No podemos. Bueno, voy a presentar al invitado. No sé si es el invitado, bueno, se está invitando a nosotros, porque es un poco el dueño de casa. El presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceigo. ¿Qué estás, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, es muy agradable estar acá. ¿Sí? Hola, Cristian, Chino. Gracias, la verdad, Horacio. Que buena idea esto, ¿no? De estar. Porque uno está siempre afuera. Está siempre afuera, ¿no? Pocas veces estamos acá adentro. Ahora, ¿no? Qué grande que es, ¿no? Sí, uno cuando le pide a los jugadores. Hay que correrlo esto. Que corra. Sí, hay, ¿no?, que correrlo. Le pedimos una exigencia casi sobrenatural. Bueno, y aparte te encuentro relajado porque también estás en otro momento en una entrevista. Porque cuando estás acá siempre estás un poco, ¿no? No, acá. No te digo que alterado, pero. No, pero mete presión el club, sí. Y entrar es una charla con alguien, siempre, resolver algo. Siempre, es mucho. Mucho para caminar, resolver. Yo trato de estar, estoy todos los días. Y bueno, estamos en una parte nueva, ¿no? Yo diría en una vuelta de página de lo que pasó el año pasado, ¿no? Que fue muy difícil para nosotros. Bueno, y para el hincha en general, ¿no? Y bueno, creemos que estamos trabajando y que estamos dando algunos pasos fuertes, con cimientos fuertes, ¿no? Y contentos porque. Porque me parece que lo más importante era cambiar la onda acá en el club, ¿no? Totalmente. Sacar esa cosa. La energía. Claro, cambiar la energía. Todo eso de que venimos a la cancha y todos nos miramos de costado, ¿viste? Entonces, bueno, era importante para tener un buen torneo, un buen campeonato, que San Lorenzo lo necesita. Y bueno, esos cambios que vamos produciendo, que no es solo futbolístico, sino en lo que es en el club en general, también ayudan y mucho. Las obras, todo, la gente ve que ya hay un rumbo, ¿no? ¿Lo pensaste a fin del año pasado? Y superé esta etapa, ya lo que viene lo puedo manejar. No, porque fue duro, ¿en no, serio? Sí, fue la etapa más difícil. Y lo que me daba tranquilidad es que era tener claridad en explicarle a la gente lo que estaba pasando. Claro. Fuimos muy claros desde el principio, de decir, vamos a pasar un semestre muy difícil, estos son los números, tenemos que revertir esto, tenemos que lograr el equilibrio económico mensual para sentar otras bases, ¿no? Porque bueno, San Lorenzo había hecho una inversión muy grande y esa inversión nos lleva a un déficit operativo que era realmente importante, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces consiento que hay que endeudarse, pero hay un límite para endeudarse, porque si no después los problemas para resolver son mucho más difíciles, ¿no? Entonces había que dar vuelta a la página y tomar otro camino, que era obviamente un presupuesto nuevo en el fútbol, achicar en las áreas administrativas, tener otra mirada del club que nos permita lograr eso que digo, que mensualmente el equilibrio económico. Eso nos va a permitir tener otra mirada para el futuro, repensar la vuelta en Aboedo, o sea, ya tenés otra visión,
una vez que hiciste los deberes, porque hubo que hacer los deberes, claro, ¿no? Entonces, por eso tampoco no nos queremos mover mucho del presupuesto que hicimos para el fútbol. Creo que hemos sido inteligentes con lo que hemos contratado, así que creo que vamos a tener un buen año, ¿no? ¿Y entendiste que era un costo que vos tenías que pagar porque eras el presidente de San Lorenzo? Clarísimo, clarísimo. Yo lo tengo re claro. Es más, lo hablé con la comisión directiva al otro día, ya lo veníamos hablando, ¿no? Que el proceso que se avecinaba con Marcelo, sin Marcelo, sí, alguien lo iba a tener que hacer. Claro. Si Marcelo se quedaba, iba a tener que hacer lo mismo. O conseguir préstamo, que es muy difícil en la situación actual del país, conseguir plata a través de los bancos, ¿no? Entonces, parece que lo bueno era saber lo que teníamos que hacer y todo el mundo consustanciado con esa política, que eso era lo importante, ¿no? Que no lo hace uno solo, sino que está toda la comisión directiva sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y de qué modo, y ahora lo dejamos a Cristian que te pregunte, y de qué modo vas recortando y avanzando como para que el hincha lo entienda? No, bueno, porque era un número importantísimo, sí, ¿no? Bueno, era difícil. Vos fijate que nosotros bajamos casi 50 millones, claro, en un mes, ¿no? O sea, lo único que nos benefició es que terminó el campeonato, estuvimos 2 meses sin fútbol y que ahí podíamos rearmar el presupuesto. Y después decisiones realmente que tuve que poner la cara yo, porque que se fueran los Romero, a mí no me causaban ninguna gracia tener que anunciar eso, ¿no? Pero todo el mundo sabía que no era una decisión deportiva, sino que era una decisión netamente económica. O sea, eso no lo podía afrontar más, eso. Entonces me parece que yendo de frente con la gente y tomando esas decisiones difíciles, de esas decisiones es como fuimos acomodando el club, ¿no? Claro. ¿Sentís otra energía, Horacio? A ver, nosotros venimos todos los días al club. Ya el año pasado uno siente esa mala energía, quizás el empleado, el desgaste. Ahora este año es como que hay otra onda. No sé si es por lo futbolístico o en general en el club. ¿Qué notas vos en el día a día? Yo lo veo en general. Primero porque hemos cumplido. O sea, con el personal hemos cumplido. No le hemos fallado nada, porque estamos al día con los salarios, hemos pagado aguinaldo, todo ordenado. Estamos a diario hablando con los representantes de los trabajadores, las cosas que nosotros pretendemos internamente, del personal, de cómo mejorar algunas áreas, se trabaja mucho. Y obviamente como dije, se dio vuelta una página y la gente se lo percibe, ¿no? Fíjate lo que nos costó conseguir un técnico, y después los jugadores que quieran venir. El año pasado era como todo el mundo quería huir, nadie quería, te miraban de costado. Totalmente. Y nadie quería venir a San Lorenzo. Sin embargo, nosotros vemos que ahora eso que vos decís empieza a tomar forma. Porque cuando ve la gente que levantamos las inhibiciones, que no son dos pesos, ve el ordenamiento del club. San Lorenzo va a arrancar el campeonato sin ninguna inhibición, nos falta una, ya la estamos terminando. Vamos a poder realizar las incorporaciones, poquitas, pero muy... justo y necesario. Muy justas, hablado con el técnico y creo que van a rendir y bien. ¿Sentís que San Lorenzo tiene que empezar a cambiar la imagen de a poquito para la afuera? ¿Viste que siempre se habla, San Lorenzo no paga, San Lorenzo tiene muchas deudas? Bueno, ahora, con estas acciones que vienen haciendo, ¿cree que de a poco van haciendo un cambio y es lo que buscás, bueno, ser un club serio, que el jugador quiera venir? Bueno, de eso se trata. Hay que recuperar la credibilidad como institución. Porque Seto va y habla con un jugador y dice, sí, pero ahí no pagan. Claro. Lo primero que... ¿Pero te pasó eso en el semestre pasado? Sí, siempre nos pasó. Hasta fin de año nos venía pasando eso. A medida que nosotros fuimos pagando, porque no es solo las inhibiciones. Nosotros hemos puesto casi al día a todos los proveedores. Siempre estaban atrasados, ustedes lo sabían, acá adentro a veces ni la comida para la pensión, ni tenías que cambiar de proveedor, cosas así que pasaban. Pero bueno, lo esencial es que de a poquito nos vayamos poniendo las cosas al día y recuperar la credibilidad. O sea, eso tiene que recuperar su credibilidad y que nos pase como ahora, que ahora los jugadores preguntan si no Centurión, Centurión se hubiera quedado en Vélez o en Racing. Tenía las dos posibilidades, ¿no? Entonces, querer venir a San Lorenzo, eso quiere decir que estamos transitando un camino que es el que nos propusimos, ¿no? Buscar la credibilidad y tener un saneamiento económico que nos hace mucha falta como para encarar cosas nuevas. Si vos cuando vayamos a encarar fuerte la vuelta a Boedo, vos vas a tener que tener credibilidad, vas a tener que tener un balance más o menos
que te acomode para ir a buscar las inversiones, si no, se hace muy difícil. Ese es todo el trabajo que venimos realizando y que de a poquito se empiezan a ver los frutos. Me la dejaste pica, te iba a preguntar por Trovio, por el bombazo, pero me lo vas a responder después, porque te voy a preguntar sobre la Vuelta a Boedo, porque me lo dejás ahí picando. No, bueno, ¿de qué momento va a comenzar eso? Nosotros lo que está pautado ahora, estamos trabajando el fideicomiso, vamos a analizar, todavía tenemos algunas diferencias, nosotros yo creo que tenemos que realizar una licitación del fideicomiso y paralelamente se va a pedir, ya se está trabajando con la papelería, los arquitectos están trabajando para pedir el desmantelamiento. Claro. Esa es la primera etapa. Nosotros este primer semestre vamos a trabajar fuertemente en eso y obviamente que si no va bien ya empezaríamos a retomar. Nosotros estábamos en negociaciones con un grupo catarí, después con un grupo norteamericano, pero también hacia el presente del país. Claramente. Ahora va a ser un poco más sencillo. Claramente. Con el acuerdo con el fondo, porque afuera te decían, flaco, yo no puedo invertir con esta variable del dólar así, con la diferencia que hay, si no puedo sacar la plata o cómo la voy a poner. El contexto país hace que también se dificulte negociaciones. ¿No? Y lo del club, ¿van paralelo con la Vuelta a Boedo? ¿Necesitas equilibrar y poner de pie al club para retomarlo de Boedo o va aparte? Nosotros los vamos a trabajar igual. O sea, vos vas a trabajar el fideicomiso, vamos a trabajar el mantenimiento, está todo pensado de esa manera. Si vos producís eso que nosotros queremos producir, te va a resultar mucho más fácil ir a conseguir los inversores. Porque claro. Eso solo no lo puede hacer. ¿Entendés? Entonces, hay que buscar, la guita hay que ir a buscarla afuera. Lamentablemente, esta es la realidad. Entonces, cuando vos presentás un balance bueno y ves una institución que está ordenada y que camina bien, seguramente te va a resultar más fácil cualquier negociación con cualquier inversor que quiera venir. ¿La idea es un nuevo fideicomiso? Sí, tenemos que trabajar con fideicomiso, porque el fideicomiso te da la transparencia necesaria para los manejos de plata, ¿no? Eso te da, todo el mundo lo sabe y es transparente. Eso es fundamental. Y después, bueno, viene la discusión con los inversores, bueno. Los inversores de decir, bueno, ¿cuál es la parte de la plata? El nombre del estadio, tú, claro. Lo han visto con River ahora, sí, ¿no? Sí, algún hincha se queja, piensa que es fácil, pero no es fácil, ¿no? Que vengan y pongan 20 millones, 30. Ni siquiera es fácil, todavía no tenemos sponsor en la camiseta, así que claro. También eso hace que vos vayas consiguiendo los inversores, vayas consiguiendo los sponsors, cuando se ve una institución más transparente, más saneada, entonces ahí empiezan a fluir las cosas. ¿Y el tema de las cocheras, Horacio, es un problema? No, eso se va a hablar. Nosotros ahora lo que estamos terminando de negociar ya con Carrefour es la deuda. Una deuda de 700 y pico de mil dólares. ¿Es una cuota? ¿Qué? No, son varias. Son cuotas. Varias cuotas, pero el pero total, es el número final. El final son 700 y pico mil dólares, que es lo principal a nosotros ahora cerrar eso. Calculamos que durante el mes de febrero vamos a encontrar el acuerdo. Y obviamente que después empieza otra negociación por las cocheras, porque eso es claro. Otra... Eso lleva un valor inmobiliario, sí. Que Carrefour las quiera vender, o sea, hay otra impronta ahí que hay que discutir, ¿no? Difícil, pero, a ver, uno toma ejemplos y dice, no es imposible. Mirá River, en otra situación, por supuesto, muy, muy lejana a la de San Lorenzo, va logrando. Estudiantes, que fue donde se jugó el torneo de verano hace poco, uno llegaba al estadio, coqueto, chiquito, dice así, si no es estudiante, ¿cómo no va a poder ser San Lorenzo? Sí, bueno, pero todos tienen sus problemas. Vos, a ver, estudiante también lo hizo... lo hizo en un tiempo bastante largo, no es que lo hizo bastante, un día para el otro, bastante largo. Verón creo que hizo un buen trabajo, ¿no? De inversión, de pedir crédito. Es más, tuvo la obra parada por falta de recursos. Bueno, así lo vamos a transitar y nosotros. También un mensaje, bueno, claro, un mensaje claro diciendo sí. Vamos a vender jugadores, la bueno, prioridad es el estadio, no tanto lo futbolístico. Que bueno, acá también es difícil explicarle al hincha, ¿no? Que no vas a ser protagonista, que no vas a tener un gran equipo. No estamos haciendo... O sea, nos estamos manejando dentro del presupuesto. Claro. O sea, eso te da la parte del saneamiento que queremos hacer. No es que vamos a ir a buscar un jugador que no vamos a poder pagar. Esta es la idea. Nosotros creemos que ahora estamos muy bien, que tenemos un plantel más que interesante. Fíjate que a mediados del año pasado, cuando hicimos la baja de presupuesto, quedamos afrontando el torneo con 41 contratos, 42. 26 eran de inferiores, chicos claro. De las inferiores. Entonces, me parece que está claro el proyecto y el objetivo hacia dónde vamos. Tener que los chicos puedan tener las posibilidades. Y lo hemos visto ahora, en este verano, que las apariciones de algunos pibes que realmente tienen un futuro bárbaro, ¿no? Bueno, ese es el camino que tenemos que transitar.
Y la gente tiene que tener en claro que por ahí no vamos a tener grandes inversiones, pero sí vamos a tener los cimientos como para poder empezar la obra en Boedo, ¿no? Ahora me meto sin el bombazo Troglio. ¿Dónde sacaron el nombre de...? No, no, porque tiene que ver con la energía, con lo que decía Cristian, ¿eh? Sí, la energía que trajo. Y cayó bien en el hincha también. Sí. No es fácil con las declaraciones. No, es fundamental. Que, la verdad que fue complicado para nosotros porque teníamos que elegir técnico en el medio del campeonato. Porque ya, claro. Tenías que esperar que termine el salvo Crespo o Heinze, que no estaban dirigiendo y que... Nos dijeron que no por otros motivos, no por César Lorenzo, sino que Heinze no volvía al país. Claro. Y Crespo creo que estaba esperando algo de afuera. Después lo de Subeldía, nos teníamos que esperar la respuesta hasta a que termine el campeonato. O sea que se nos fueron dando un par de cosas que hizo demorar todas las decisiones. Nosotros con Matías habíamos hablado de Troglio, pero estaba dirigiendo afuera, estaba haciendo bien, hasta que preguntamos, che, ¿querrá volver este? Así claro. Fue. Y bueno, la verdad que la respuesta vino rápido, dice, más a un grande, yo quiero ir a un grande, quiero volver al país, quiero dirigir a un grande, es una materia pendiente. Ya de entrada, Pedro fue como que nos llenó a nosotros como dirigente, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, ojalá tenga toda la suerte del mundo para este torneo, creo que nos va a ir bien con él. Y yo lo veo, porque yo fui a la pretemporada, yo voy a todos los partidos, así que veo cómo está armado el grupo. La verdad que el grupo está fuerte, consustanciado, así que está todo dado para tener buenos resultados. Esperemos que, eso te iba a preguntar. Esperemos tener un poco más de suerte. Tenés experiencia, sí. Horacio, tantos años en el club, y también como hincha, tantos planteles que viste pasar. Sí. Palpaz, que se pueda armar algo lindo, el hincha se puede ilusionar. Me sorprendió el otro día, San Lorenzo perdió con Boca y se fue aplaudido el equipo. Sí, hace exacto. Mucho que no lo veía, es como que contagia de pero otra manera. Bueno, es otra impronta, porque lo del año pasado es la onda. La gente por ahí no se da cuenta, pero vos venís acá, yo soy hincha, y si estamos todos con mala onda, la transmitimos. No hay vuelta, ¿entendés? Y el vestuario era complicado, ¿viste? Porque entraban ya los jugadores... Entran nerviosos, ¿viste? Creo que esa etapa, salir de esa etapa, creo que es lo que nos va a dar los resultados. Yo ahora lo que veo es buena onda en la gente. O sea, más allá de lo que se está armando, que el plantel está bien, que tiene otra impronta, hoy sale a buscar los partidos de otra manera, y eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Y la gente con otra onda. O sea, ahora la gente... Se sacó las ganas el año pasado, sí. Nos putearon a todos, hablando mal y pronto. Pasó lo peor. Hizo catarse, y uno, era uno lo tiene que entender como dirigente, uno lo tiene que entender. Pero bueno, cuando hablo de dimos vuelta a la página, de eso hablo. O sea, hay que cambiar la onda, porque entre todos tenemos que tirar del carro, porque va a ser mucho más fácil. Vos sabés que es algo que pasa en todos lados. Hace poco vine al club a grabar otra nota. Y lo hablaba con la gente que trabajaba en Intendencia, por ejemplo. Sí. Estaban diferentes, estaban cómodos. Evidentemente, Troglio maneja un montón de situaciones en el día a día que te descomprime a vos también de decir, esto ya está, lo tengo es un controlado. Tipo, Pedro, uno puede haber tenido las imágenes de él, ¿no? Como persona y lo que uno recorre en el fútbol. Mirá que yo ando por todos lados, voy a Superliga, voy a AFA, ando a todos lados. Y no escuchás a nadie que te hable mal de Pedro. Es un tipo que en el fútbol, en general... le ha caído bien a todo el mundo. Y acá, obviamente, es un laburo que viene haciendo en general, porque no es solamente para el equipo, es lo que vos decís. Hay toda una estructura gigante que claro. Hay que manejar. Ahí él está en todo, ¿eh? Está en los detalles. O sea, a veces nos saca la. No a mí, a Seto le saca mucho laburo también, ¿no? Claro. Pero bueno, muy, muy consustancial en que las cosas se van a ir dando, ¿no? Cortita, te dijo algo del arranque, complicado. Sí, dos partidos de visitante no le gustan a nadie, ¿no? Porque uno le gustaría haber arrancado de local, ¿no? Como viene con Templota, pero bueno, hay que afrontar el Fixture, que a veces la gente se piensa que está acomodado, claro, ¿no? Bueno, no hay nada acomodado. Tocó. Eso, ahí no hubo tanta energía, pero bueno. Claro, si no, pregúntenle a la gente de Racing, que le tocaron los 5 clásicos de visitante. O sea, son los algoritmos de cómo está armado el sistema, ¿no? Pero bueno, nosotros volvimos a trabajar y presentar una nota en Superliga para tratar de no jugar de noche, que es uno de los temas que más recurrente entre el socio. Vamos a ver si lo podemos lograr eso. Te veo sincero, veo en el fin de semana, tras fin de semana,
te gusta estar con el hincha. Sentí que sea el hincha, le sos sincero, le va de frente, banca el hincha de San Lorenzo. Sí, yo creo que fue un semestre difícil y yo te veía acá en la tribuna, en la platea, y no debe ser fácil, Horacio, ¿no? Porque es fácil, no porque siempre hay un problema para solucionar, un hincha que le pide esto, lo otro, y muchas veces con razón. No, yo nobleza obliga, digo eso lo mismo, porque yo he estado en la tribuna y he puteado de María Santísima y uno lo entiende como dirigente. No estaban las cosas bien en el club, y eso hay que reconocerlo, y yo ando en el club todo el día. O sea, pregúntenle a los empleados, y era obvio que había un malestar, había mala onda entre la gente, los trabajadores, la pandemia, el club estuvo cerrado prácticamente 2 años, todo eso hace que era un combo explosivo, ¿no? Pero la mejor manera de salir de eso es poner la cara y decir la verdad, transmitirle a la gente el objetivo y hacia dónde vamos. Entonces, cuando la gente tiene en claro que vamos para un lado, el barco va para allá y bueno, todos se suben al barco. Y eso lo creo que está empezando a pasar ahora, ¿no? Porque paralelamente estamos haciendo obras. Sí. Esto. Contar un poquito de eso, me interesa. Estamos, interesante, porque nosotros, la obra más fuerte es la renovación de la sede de Avenida Plata. La verdad que estamos haciendo un laburo ahí adentro, yo voy todos los días a ver la obra y es un laburo fuerte. Hacía muchos años que no se ponía plata ahí y ya estaba. Realmente la estructura estaba complicada, así que decidimos hacer un esfuerzo y en una semana, 10 días, seguramente si no tenemos nada raro, vamos a estar inaugurando y va a ser un lugar. Voy a llevar las cámaras. Pueden ser inferiores también, ¿no? Sí, no, el, ahí está, eso me había olvidado. También la vuelta de página es Troglio, Romagnoli, totalmente. Verón. Sí. O sea que hicimos un cambio fundamental como para cambiar la estructura y poner una impronta para otro lado. Y un perfil muy parecido, me sorprendió en eso. Todos los... Bueno, fuimos muy... No sé si es casualidad o no, pero... No, acuérdense que la elección del coordinador nos llevó tiempo. Fue una discusión muy grande entre los candidatos, porque había 3 buenos candidatos. Pero bueno, la historia creo que nos llevó a inclinarnos por León, ¿no? Y la experiencia, más allá de ser de él, de San Lorenzo y su familia... es un tipo que conoce la casa y está muy consultaseado con el laburo de inferior y lo hemos visto en Independiente también, ¿no? Entonces nos pareció que el armado así es un hilo conductor, ¿no? Están bien, las piezas vienen encajadas, ¿no? Entonces, obviamente que el trabajo de Verón no es cosa que se vende un día para el otro, es un proceso largo, ¿no? Pero uno ya ve cómo trabaja y creemos que el ordenamiento que queríamos tener ahí en inferior de a poquito se va a empezar a lograr. Después tenemos, en la ciudad deportiva también, tenemos algunas obras que estamos haciendo y la obra fundamental es que estuvo parada, que se arrancó hace 3 o 4 años, es el gas. Nosotros retomamos la obra del gas y si Dios quiere, fin de febrero, principio de marzo, vamos a estar ya con el gas, con toda la obra inaugurada del gas, que es fundamental para San Lorenzo. Porque te cambia radicalmente las piletas de invierno en la ciudad deportiva, te cambia toda la situación de vestuario. Estamos armando nuevamente la pensión y el comedor, acá la tradicional, que está acá, la pensión que está acá abajo de la tribuna popular, que ahí estamos rearmando la nueva, la estamos poniendo a nuevo. El gas ahí vamos a poder utilizar el comedor, que es algo de lo que piden los jugadores, que a veces cuando hacemos doble turno se tienen que ir a otro lado. Entonces, bueno, son todas cosas que de a poquito vamos trabajando. Y la exigencia también del socio, que capaz que no viene a la cancha, pero que quiere que allá esté todo ordenadito, pintado, porque debe ser, te lo deben preguntar cuando caminás también para la ciudad deportiva. De entrada yo dije lo que hicimos en el Pando, porque el Pando está cerrado tanto tiempo. Cuando fuimos a abrir el Pando... Las ratas se habían comido los cables, las pantallas no andaban, tuvimos que ponernos a laburar y con mucha participación de los socios. Porque ahí, en eso, y en la inauguración de la esquina, de la atención al socio que quedó hermosa, hubo mucha participación de los socios, mucha gente que colaboró, que puso esto, que puso lo otro, y pudimos terminarlo y ponerlo en condiciones a las dos cosas, ¿no? Lo mismo acá en la ciudad deportiva. Uno decía, tuvieron que contratar una empresa de limpieza, y tuvimos que contratar una empresa de limpieza, porque esto es gigante. Para ponerlo en funcionamiento todo. Porque la gente se olvida que un año y medio cerrado, cualquier propiedad le pasa lo que nos pasó a nosotros. Así que fue todo un trabajo en poner en funcionamiento la ciudad deportiva. Y lo mismo con el estadio. Ahora empezamos, más allá de la pensión, ahora vamos a arreglar todos los palcos de prensa que están
para ustedes, que estén más cómodos. Muy bien, muy bien. Y así estamos, en pequeñas obras que bueno, es para darle mantenimiento a todo, ¿no? Horacio, Verón, Romagnoli, te juntaste también con Bernuncio, mucha gente del club. ¿Sentís que faltaba un poquito de sentido de pertenencia? Sí, sí, y por eso lo de Ortigosa. ¿Y lo de Ortigosa? Por eso lo de Ortigosa, bueno. Porque yo cuando hablé con Néstor, para que venga, tuvimos una charla muy linda, le dije. Y yo lo que veía era que a los pibes que estaban llegando a primera le faltaban referentes. Le faltaban referentes. Entonces, esa fue la charla con Ortigosa. Por ahí no era tan diciéndole necesitamos que sea Ortigosa del 2014, sí, claro. Nadie iba a esperar eso. Igual estoy sorprendido, ¿eh? Cómo está. Terminó, tiene un contrato por productividad y creo que lo cumplió al 100%, así que, pero era eso lo que nos faltaba, ¿no? Porque al no estar el Pipi ya jugando, nos faltaba un gran referente en el vestuario que sea de pertenencia, sobre todo para los pibes. Para los pibes, ¿no? ¿Y te ilusionan algunos pibes? Lo de Martigán y Nico Fernández. ¿Cómo hacer para si llega una oferta, no venderlo? Porque también el club vive de eso, ¿no? De las ventas. No, eso está claro. ¿Cómo hacer el esfuerzo? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo hasta mediados de año. Esto lo hablábamos el otro día en la tesorería con Matías, decíamos que teníamos que hacer el esfuerzo de disfrutar de estos pibes, porque a mediados de año el mercado de pases no va a ser esto, como fue este año. A mediados de año el mercado de pases va a ser más grande y yo creo que seguramente se van a dar algunas ventas importantes. Nico Mercado creo que va a tener un campeonato bárbaro, que es el campeonato que le está faltando, porque ya está sentado, ya es titular indiscutido, y me parece que, bueno, van a venir varios clubes a buscarlo. Ya preguntaron varios antes de que ahora, en estos días. Eso es lo que nosotros dijimos, no queremos vender a Nico porque nos parece que va a duplicar su valor en este campeonato. Y seguramente varios de los pibes que vienen alternando en primera tienen un futuro enorme, ¿no? El otro día se sorprendieron con Perruzzi. Sí. Nadie lo veía, todos me preguntaban, ¿dónde salió este pibe? Y bueno, son los James. El central, James. O sea, hay pibes que realmente tienen un futuro enorme. Bueno, Horacio, nos quedó cortísimo el programa, sí, porque es gran parte. No hay más cosas para seguir hablando. Dígale, te comprometes Aldana, en otro dígale momento. Dígale a Aldana que la próxima. Ahí está. Porque se va a enojar que no estuvo acá. Pero no viene. ¿Cómo? Y la incluimos. Ya, ya, ya. Se quede tranquila que continuamos. Bueno, un placer. Un placer realmente. Quedó muchísimo por charlar, pero bueno. Cristian, amigo, muchas gracias por venir. Pasó por los micrófonos de San Lorenzo TV. Horacio Recibe, el presidente de San Lorenzo Almagro. Llegamos al final. Programa dinámico. Realmente pasó muy rápido y espero bueno, que hayan disfrutado de la entrevista, donde se vio un Horacio Recegor relajado, con ganas de hablar, con ganas de contar, no se cayó nada, le preguntamos de todo. Inclusive la nota se terminó emitiendo completa, no cortamos absolutamente nada y quedaron muchísimas cosas afuera que seguramente en alguna otra entrevista se lo vamos a preguntar. Pero bueno, me toca despedirme. Nos vemos el próximo martes a las 20:30 acá por América Sport y ya imagino que con Aldana de regreso de sus vacaciones. Adiós.